chicos, ¿cómo están? Les habla Candy Vanidades, una peruana en Nueva York. Aquí estoy con Cristi. Hola, Inday. Nada, estamos aquí en... No, this is East Elmhurst. Venimos... It's a new neighborhood for me, so I'm just sleeping around. Sí, vamos a enseñar un poquito de este neighborhood. Es la pista súper grande. Nada, hoy es sábado 29, hoy es sábado 29 de octubre del 2022, son casi las 12 del mediodía, estamos muriéndonos de hambre, así es que después de un evento que fuimos hoy esta mañana, que empezó a las 9 de la mañana hasta las 12, no, 11 y media, ¿no? Aproximadamente, nada, y ahora estamos aquí en East Elmhurst porque vamos a buscar comida peruana ya que estamos por aquí cerca. Y nada, ya les voy a enseñar lo que vamos a comer y lo que hemos encontrado, porque lo hemos encontrado en Facebook. This is al estilo Callao se llama el lugar, así es que vamos a ir. For a long time I've been craving this comida, ¿no? Arroz con pollo. Arroz con pollo. Sí. Por mucho tiempo Chris estaba como con ganas de comer arroz con pollo, así es que vamos a ir. Sí, chicha morada. Y picarones. Sí, vamos a ir a este lugar que hemos encontrado, este guarique, este pequeño lugar. Bueno, no es tan pequeño, creo, porque lo he visto en Facebook. Así que ya le voy a mostrar cómo se ve por ahí dentro y la comida, qué tal está también. Es nuestra primera vez que vamos a ir a este lugar. Le voy a enseñar un poquito de este barrio. En realidad está cerca a nuestra casa, no está lejos. A ver, le voy a enseñar. Este es Astoria Boulevard. Este es Astoria Boulevard. Ok, que sí, estamos... Vamos a cruzar por ese lado para ir hacia allá. Y por allá hay una iglesia donde hay muchos carritos de señoras con sus carritos para recoger víveres. No, nena, look over there. Ya, allá se ve que hay gente sí, esperando porque van a regalar víveres. Ahí hay una fila y esa es una iglesia. Que ayuda a la gente que necesita y nada, la gente está esperando allí para recoger sus víveres y allá hay más gente allá en la esquina. Pero nosotros vamos a buscar también nuestra comida. I think we go that side, ¿no? We want to pass. Ok, no, vamos a pasar por aquí. Aún seguimos caminando buscando ese guarique para comer nuestra rica comida de arroz con pollo que estás súper antojada, ¿no? ¿No, nena? ¿Mm? Nada, ya vamos a llegar, está como un bloque. Bueno, abren a las 12 y estamos como 5 minutos para las 12. Estamos súper puntuales. We are so puntual for the comida. Yeah. Oh, this, ese es el lugar. Tenemos que entrar aquí, creo. Aquí. Maybe in the back, yeah. Oh, yeah, sí, ¿no? Parece que... Exciting. Y tenemos la manta. Está nuestra rica canchita recién hecha. Tu Inca Cola. Inca Cola. Happy. I'm waiting 20 minutes. 20 minutos para mi arroz con pollo. Ah, okay. Perfecto. Yo también. Happy with your comida? Yeah, I need to post it on social media now. Sí, su arroz con pollo. Qué rico. Finally, después de una hora, ¿no? Waiting for 50 minutes, right? Yeah. 50 minutos esperando para su rico arroz con pollo. ¡Qué rico! Vamos, boys. So, ¿cuál es tu primera impresión? Sí, how, you like your arroz chaufa? ¡Qué rico! It's, like, rocoto. Mmm, looks delicious. Mi turno, wow, qué rico, cevichito. Arroz con pollo. Rocotito. Mmm, was delicious. Estaba delicioso. Mi champainita con papa la bucaína y ceviche, mi Inca Cola que está vacío y el arroz con pollo, fue delicioso. A
Ahora estamos caminando hacia la Northern Boulevard para coger el tren. No, el tren, no, el bus, ¿no? El bus hacia Old Navy y para terminar nuestro día.